Buenos días, Guatemala. Buenos días, México. Buen mediodía, Colombia, Ecuador y Perú. Buenas tardes, Argentina, Bolivia, Venezuela y Chile. Y en particular, muy buenas tardes, España, porque nuestro invitado de hoy nos visita desde la península, exactamente desde Valencia de Alcántara. Son las 6 de la tarde por allá, pasadito, y quiero darles a todos y a todas una bienvenida muy especial, cargada de buenos deseos y buenas intenciones por tres razones. Una, para contrarrestar los sentimientos de miedo, dolor y miseria humana que está provocando la violencia que se vive hoy en Ucrania. También para conmemorar el Día de la Mujer. Hoy celebramos y recordamos la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Y por supuesto, porque hoy iniciamos los tan esperados charlatómetros. Hay quienes lo han llamado charlamómetros o charlómetros, pero no, la influencia de la tradición lo mantiene como charlatómetros. Y bien, también por la fuerza de su propósito, ¿no? De conectar personas, el reconocimiento de la propia historia que va haciendo cada uno, y también la activación del engranaje de las partes que estamos en este ecosistema. Y hoy empezamos con Mil y una historias, con Jaime Navas. Mil y una historias que resumen las decisiones más importantes de mil historias vividas por él en sus 43 años. Suena muy prometedor. Así que, ¡hala, tío! Sin más preámbulos, invito a Jaime a subir al charlatómetro. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches para quien nos esté mirando en estos momentos. Y fuerza para quien la necesite, ya sea de Europa o de otros continentes. Y cómo no, felicitar a las mujeres por este día tan, tan especial, ¿no? Sin más demora, porque el premio, iba a decir, porque el tiempo apremia, pues voy a iniciar el charlatómetro, que muchos le llaman charlamómetro, como bien ha dicho Paulina, ¿no? O pocos, no lo sé. El caso es que, bueno, voy a empezar ahí, pues casi sin introducción. Casi. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ¿cómo llega un niño que está subido a un elefante a crear una aplicación? Un sueño que se ha ido gestando, ¿no? A lo largo de varios años, ¿no? Entonces, las que están detrás son mis hermanas, ¿vale? Que ahí están y han estado y están a día de hoy, ¿no? 8 de marzo, Día de la Mujer Internacional, son mujercitas, que ahora son mujeres. Pero bueno, sin más preámbulo, Silvia, bien. La primera decisión, o sea, podría ser elegir, ¿no? O sea, muchas respecto a la niñez, a lo que es la niñez de 5 años, cómo la familia influyó, ¿no? En muchas tomas de decisiones. Familia paterna, familia materna, indistintamente, ¿no? Pero me voy a centrar en una decisión que fue muy importante para lo que al final de la presentación veréis. ¿Por qué? Pongo ahí decisión, se lee muy pequeñito, pero decisión de ajedrez. ¿Por qué decisión de ajedrez, no? Un niño, ¿por qué decido yo poner eso ahí? Pues muy sencillo, muy sencillo. Bueno, sencillo. Sencillo, voy a intentar hacerlo. El caso es que me debatía entre el fútbol. Y vean como fútbol libertad, libertad de movimiento. O el ajedrez, estar encerrado en una clase y jugar al ajedrez, que es muy divertido y es muy, digamos, educativo.
con sin fin de motivos, ¿no? Y a mí me atraía. Pero decidí, después de competir, no mucho, pero sí competí, y competí también en el colegio y tal, pues decidí un día, tal que así, decir libertad, ¿no? Prefiero ir a jugar a fútbol y no quiero más ajedrez. Entonces esa decisión fue muy, dijéramos, muy importante en mi vida porque me hizo tomar un rumbo que me costó, la verdad me costó ir 3 veces seguidas al Encerado a por hacer los ejercicios de clase porque el profesor no le sentó muy bien que dejara el ajedrez, era él, el de matemáticas, el profesor quien se mosqueó, ¿no? Se mosqueó entre comillas. Después nos hemos visto y no hemos jugado todavía, fíjate lo que son las cosas, pero jugaremos. Y bueno, de ahí la segunda decisión importante que he elegido ha sido la de en el instituto. El instituto fueron muchos años, más de los debidos, que los cursé aquí en Valencia de Alcántara. Fueron más porque repetí algún curso y tal. Pero bueno, lo importante fue la decisión que me creó otro profesor o una asignatura, ¿no? Que era la de biología. Dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una asignatura y tal? Pues me resultó mucha curiosidad, me propuso mucha curiosidad, ¿no? Ese profesor cuando puso un ejercicio de lo que veis ahí, que se está moviendo, que es el enlace peptídico, muy importante para los de bachiller. Si no lo saben, es probable que entre en selectividad. El caso es que yo me rompía en el examen de, pues no sé si era final ya o qué era el examen, pero sí es verdad que no me cuadraban la fórmula que estaba ahí, el número de nitrógenos ni de hidrógeno ni nada, y me rompía la cabeza. Y entonces ya se lo fui a preguntar al profesor, dije, yo creo que esto está mal planteado. Y yo, todo loco, claro. Y dice, pero no, no, Jaime, pero si es que precisamente es por eso por lo que yo quería que, o sea, lo que él quería es que viéramos el error, me lo corregía a mí y ya podría hacer el enlace peptídico, ¿no? Como que para los que copiaban, pues que fuera una barrera eso, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues empezamos a como fluir un poco así, ¿no? O sea, veía libros en su mesa, no sé si lo hacía porque quería o era simplemente casualidad, aunque yo no creo en las casualidades, era más bien causalidad, ¿no? Que estuviese un libro del universo y pues me lo dejaba, se lo pedía y me lo dejaba. Y bueno, así, entonces me identifiqué mucho con su personalidad y con su eso. Y yo siempre, por la familia, ¿no? Por mi padre, que ha sido sanitario y tal, pues crecí limpiando tubos de ensayo y rodeado de tubos de ensayo, de medicinas, en fin, de un sinfín de cosas, ¿no? Y la ciencia siempre me tiró por ahí. Y una decisión muy importante que fue elegir biología para cursar la universidad como carrera, ¿no? Ahora son grados. Antes era licenciatura y me debatía entre farmacia y biología. Farmacia también bueno, podría haber elegido estar en un negocio y tal, pero si hubiera entrado en farmacia y la hubiera sacado, que es ahora viene el tema, si hubiera sacado biología o farmacia en cualquier de los casos, me hubiera dedicado a la investigación, hubiera hecho todo lo posible para entrar en la investigación. Es una espinita que tengo, una espinita o un puñal, no lo sé. El caso es que sirve cuando quieras. Y bueno, pues entré en la Universidad de Biología en Badajoz y bueno, los animales que pongo ahí siempre me han acompañado, pero me han acompañado en decisiones importantes, siempre. Tengo ahora una que no va a salir aquí, pero me acompaña también una gata, ¿no? Que es todo lo contrario a esos, que esos son siameses y ella es negra, pero bueno. Sin adelantar ni enturbiar, entre comillas, la presentación para hablar de animales.
que sería también bonito, muy bonito porque también he tenido muchas experiencias con los animales y muy raras también. El caso es que, bueno, pues estuve 4 años en biología, pero, a los 3 años apareció un ente. Un ente que desbarató todos los cimientos de lo que yo conocía. Perdón. Y básicamente, pues hizo replantearme un montón de cosas. Bueno, antes de eso, de que viniera ese ente fabuloso, entre comillas también, pues dejé la carrera. O sea, yo ya la había dejado, pero la dejé con más ímpetu. Cuando surgió la idea o no surgió, puede ser tanto en singular como en plural, porque la idea de explorar el Tajo, el río Tajo que hay aquí bastante importante y el Guadiana con el pez esturión, ¿no? Pongo ahí esturio, es un nombre científico, pero dejé todo, no iba nada más que a la biblioteca, pero no a la biblioteca de la universidad, sino a la de la ciudad, vaya, para estudiar este pez. No había mucho escrito, la verdad, no había mucho escrito, pero buscaba no solo el esturión, sino la anguila, que también iba a acompañar a esta especie en su repoblación. Y entonces, pues yo lo planteé a mis compañeros, ¿no? Bueno, compañeros, amigos, compañeros de piso y amigos que vivían conmigo y veían, pero que eso es un proyecto de ITI, de mío, de hacer estructuras para las presas, eso es imposible, Jaime, eso es imposible. Además, ya se estaba haciendo en Río Frío, que había piscifactorías y tal. Y bueno, la realidad es que ahora pues se está repoblando el Ebro, tal como yo lo había pensado, con microchips y todo eso, o sea, básico. O sea, es como si me hubiera trasladado en el tiempo y alguien me hubiera robado la idea en un plis, pues así, ¿no? Entonces, me gustaría que se hiciese. Yo no sé si podré hacerlo o no. Haré todo lo que esté en mi mano para que tomar el modelo del Ebro y trasladarlo a estos ríos, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que sería muy rico. Pero bueno, después de ese razonamiento, pues digo, bueno, pues voy a montar la piscifactoría y tal. Y me cambio a Ciencias del Mar. Pero Ciencias del Mar estaba en Cádiz. Y allí que me fui. Dejé biología, que no me había sacado nada más que una, dos asignaturas y algún parcial que no me sirvió para nada, nada más que para aprender botánica y zoología. Poca, porque son parciales, pero bueno, ahí queda, ¿no? En el recuerdo y en los logros. Y de Cádiz se me vuelve otra vez el ente a dar sus zarpazos y por eso, bueno, le llamo ente porque lo es. Es un ente que cuando se trata de paliar con medicinas, pues te queda atontado. Y cuando te queda atontado, amigo, no puedes estudiar. Entonces yo me debatía, digo, no, no puede ser, no puede ser. Y era como un choque de trenes entre querer y pues no poder, ¿no? Y llamé a un amigo y me dice, joder, pues trabaja. Digo, sí, pero joder, pero que sí, coño, que no sé. Y al final esa decisión fue pues bastante importante. ¿Trabajar o estudiar? Pues fue trabajar. Y Silvia, por favor. Otra decisión fue entre, se ve pequeñito, pero ahí pone entre, bueno, pone cursos más concursos más curros, igual a una L. ¿Por qué una L? Porque después de 1.000 concursos de literatura, no solo de literatura, también de ciencia en un programa que había ya antiguamente, ya no hay nada más que en YouTube, ya no se emite. Pero bueno, después de todos esos concursos y vivencias en los trabajos, pues da como semilla. Después de un blog donde yo, un blog no de notas, que podría serlo, pero no, sino un blog de internet, ¿vale? Un sitio web donde ahí pues lanzaba mis pensamientos y etcétera. Y ahí hice una recopilación y saqué
autopubliqué un libro que me ha dado mucha satisfacción haberlo hecho. Y bueno, y entre todo eso, mil y una idea, pues surgió Cameleón, que concursó en, como no, el chico de los concursos. Me río, pero podría llorar. Entonces, concursó, no quedé de los 10 últimos finalistas, pero sí es un germen, ¿no? Un germen que puede ser, trata ese proyecto simplemente de, bueno, simplemente y con mucho, de crear rutas y, e ir, mejor dicho, ir a por el cliente, porque nosotros vivimos en un pueblo a 100 kilómetros hasta una ciudad importante aquí en Extremadura, que son Cáceres y Badajoz. ¿Y por qué esperar que vengan? Pues vamos por ellos, iríamos por ellos y haríamos la ruta con ellos. Pero decidí no llevarlo a cabo. El por qué me lo quedo para mí. Aunque podría compartirlo, pero no, porque el conducir creo que va a ser futuro o más bien presente en mi vida. Así que eso. Y después la aplicación que nombraba al principio, sí es verdad que no sé si se verá. Está ahí como una, como Bit2Me, que es una aplicación de cambio de criptomonedas a euros. Y bueno, Telegram, que os voy a decir el Telegram si estáis aquí. Y me hace mucha ilusión. ¿Que es una aplicación efectiva? No. ¿Que es eficiente? No. Pero que funciona, sí. A día de hoy. Y a día de hoy, pues eso, me hace ilusión. Por eso he hecho esas capturas. Después de mil una ideas, pues hay dos que medianamente han ido evolucionando más que lo que yo me había planteado a mis 21 años con un proyecto de proyectos, ¿no? Que era lo del pez esturión. Y entonces llegamos a una etapa en la que se me pone en la disyuntiva, aunque yo no estaba muy dicho para darme el chapuzón, porque es lanzarse a la piscina, el ser autónomo aquí en España, es darte o ejercer como profesional por cuenta propia, o sea, montar una empresa y tal. Entonces, esa decisión yo ya la tenía planteada hace varios meses y tal, y por circunstancias de la vida, pues no me aceptan el proyecto, ¿no? Pero yo me doy de alta porque me dicen, si quieres un microcrédito X, ¿no? El que me ofertaban, tienes que estar como autónomo. Digo, pues no hay más que hablar. Me doy de alta, me tiro a la piscina, veo cómo es la piscina, si está fría, si está caliente. Y ahí que me fui. Y pongo eso a autónomo junto con TejeRedes y la escuela TejeRedes, porque ese año, el 2019, después, pues haría unas semanas que me había dado ya de baja, porque estuve solo 3 meses, que conocí a Cris, a Cristian Figueroa, que me sorprendió, porque me dice, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué? Digo, no, yo quiero montar una plataforma científica. Y dice, ah, pues yo también estoy en algo parecido. Y me quedé así, topillado, como diciendo, joder, digo, coño, Tejaredes no lo conocía, evidentemente. Y a él menos. Pues él haciéndose como el despistado, ¿no? Ya lo tenía todo organizado y junto con sus colaboradores, ¿no? Y me sorprendió. Yo no quiero hacer spoilers, que está muy de moda ahora hacer spoilers, como el Spider-Man, el Peter Parker, ¿no? El caso es que nos juntó ahí a un grupo de personas de distintas procedencias, ¿no? Y nos unió con hilos. Nos unió con hilos. Y bueno, pues vale, qué bonito es la dinámica. Pero después puso un boli en el medio, junto a los hilos. Y digo, bueno, vale, pues no sé dónde querrá llegar este hombre. Y ya cuando pone una botella abajo lo vi claro. Digo, vale, sí. Pero cuando nos planteó que si éramos capaces de meterla entre todos ahí, vamos, yo era el negativista que decía imposible, mientras que nos ponemos de acuerdo, tal y cual. Y claro, una palabra mágica que dice, bueno,
¿Y si lo intentáis? Dijo Cristian. Dijo Chris. Y claro, todo. Venga, vale. ¿Por qué no? Venga, sí. Joder, pues un minuto. Bueno, es que yo no llego ni un minuto. Y la clavamos todos. La clavamos en la botella, ¿no? Y ahí me cautivó de una manera increíble. Y a partir de ahí, pues siempre he estado pisteando proyectos de tejer redes, visitando la web. Y cuando vi que había una escuela de tejer redes, pues me lancé. Me lancé como a lo de autónomo. Y eso es hasta el presente, Escuela 2022. Estamos a 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y el futuro engancha con lo que será el principio de esta diapositiva, la decisión de ajedrez. La decisión de ajedrez será de aquí a 2, 3 años, seguramente, cuando me retire a un sitio, vamos a decir, enigmático, porque nadie lo sabe, ni yo, si no lo diría. ¿Vale? Entonces, ahí la decisión será volver a jugar al ajedrez y darlo todo por el ajedrez, pero para competir. Y ahí yo creo que era mi última diapositiva y solo me queda decir, pues, muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por tu apertura, por tu honestidad. Ha sido emocionante escucharte. Y si me permites, te puedo hacer alguna pregunta como para ahondar en tu presentación. Claro. Tú titulas tu presentación como Mil y una historias. ¿Cuál de esas mil y una historias para ti ha sido la más significativa? La de todas las historias la más significativa que se pueda decir, pues que se pueda decir, eso lo incluyo yo. La más significativa ha sido cuando creé el blog. Cuando creé el blog, había una chica también que me animaba para que no lo dejara y que se llama Toñi, que no sé si fue ella incluso quien me dio la idea, no sé, y del libro. Y influyó mucho en mi vida y la decisión de no borrarlo de un soplido y el libro ha sido porque ella estuvo ahí y otras personas también, como Galo y, en fin, que me dieron colchón, ¿no? Para eso. La decisión de crear el blog fue una buena idea. Y me quedaría con esa mi historia de las vividas en un blog, ¿vale? Que queda para mucho. Genial. Hoy día estás muy acicalado, muy guapetón. Me imagino que preparado para esta ocasión, ¿no es cierto? Pero también me doy cuenta que tienes un colgante. ¿Qué significado tiene ese colgante? Que me imagino que te lo habrás puesto por alguna razón en especial. Me lo pongo siempre, siempre va conmigo ahora. Me lo compré si no recuerdo mal, en Castelo de Vite, aquí al lado en Portugal, en el Arenteillo de Portugal. Y va conmigo porque es el ojo de Horus. El ojo de Horus, quien quiera más información puede buscarse información y representa a un dios. Para mí es como llevar una cruz, algo así. Genial, excelente. Te voy a pedir otro, que también lo observo entre tus cosas. Hay que se asoma en tu hombro izquierdo y que yo parece reconocer un alebrije que está por ahí detrás tuyo. Sí, pero no sé si se ha visto antes. Sí, este. Ajá.
¿Tiene algún significado también? Pues sí, es un zorro y una hormiga. Habría que explicar bien lo que es un alebrije. Yo creo que los de América Latina sí saben lo que es un alebrije, pero yo no. Yo no sabía antes de Ana Lucy decir lo que era un alebrije. Un alebrije se encarna varias personalidades de los animales, ¿no? O sea, lo primero es que se crea o bien en papel maché o bien en madera y se va creando pues lo que te va pidiendo la madera. Si te lo va pidiendo y al igual cuando la coloreas y has acabado el alebrije, ¿no? Te lo va pidiendo, el propio alebrije te va pidiendo lo que quiere ser y son mezcla de animales. Puede tener, este tiene cabeza de zorro y cuerpo de hormiga, pero puede tener patas de león o cola de león o cosas así, ¿no? Y este simboliza lo que hicimos nosotros, el teatrómetro, que nos disfrazamos nosotros de este alebrije, cada uno el suyo, el que le representaba, el que para unos le representaba mayormente con los roles que viene representando Tejerredes. El zorro, que es un animalillo astuto, y la hormiga como que es muy ejecutora, ¿no? De decir, más que de decir, de hacer, ¿no? Y me gusta porque es como una máscara. Me gusta. Y sé que a ti también te gusta porque va con nosotros ahora, ¿no? O sea, va muy con nosotros. Y me gusta. Yo cuando pase esto a mis familiares, a mis hermanos, y etcétera, van a flipar un poco porque dicen, se le ha ido. Dice, se le ha ido otra vez, ¿sabes? Se la... En fin. No sé, yo digo mucho aquí. Genial. Muy bien, Jaime, gracias. Yo quisiera, si te parece, que invitáramos a los demás, a los participantes del público que quisieran comentarte algo, quisieran hacerte una pregunta, ¿te parece? Okay. Entonces, abrimos micrófono para quien quiera sumarse a esta conversación. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Hablamos todo al mismo tiempo. Había unas preguntas en el que estábamos preguntando sobre los animales que había elegido. Los que había elegido yo. Alebrije. Vale, mi alebrije, yo elegí solo la cabeza de zorro, porque me veía como un zorro. O sea, el personaje o el rol, mejor dicho, que me identifico más, junto con otros, ¿no? Podría poner, como he dicho antes, más cosas, pero yo elegí el zorro y los compañeros me eligieron la hormiguita. Muy simpática. Una pregunta sobre eso, me gustaría saber si siempre te has sentido así o eso ha ido cambiando, quizás en un principio te sentías en otro lugar, quizás hoy con los años te has convertido en otro observador de las cosas. Yo soy mucho de camaleón, o sea, me gusta identificarme, bueno, de hecho no es que me guste, sino que me identifico, por ejemplo, con animales, me gusta identificarme con el camaleón, el león de tierra, ¿por qué? Porque se adapta a todo sin importar por qué, o sea, si tiene que adaptarse, se adapta y ya está. Entonces, me gusta esa faceta que la persigo. No sé si la consigo, a veces bueno, a veces no. Hay veces que no se consigue adaptar, ¿no? Pero es una lucha constante. Es como un chino y mi animal que me acompaña, ¿no? Es el camaleón. También es verdad que yo me gusta ser todo. O sea, yo en mi Instagram me identifico con el colibrí, me identifico con el león, con el lobo, con el águila, cuando hay otros personajes de por medio, como puedan ser los que son del 70, vivieron
como se dice, la época, o no esa época, los Caballeros del Zodíaco, me refiero. Es una saga de anime, de oriental y tal, y vale, tú te ves como uno, sí, vale, me identifico como el Fénix, ¿no? El Fénix ese que resurge de sus cenizas y tal, pero también me veo como los demás, o sea, me gusta identificarme con, me identifico con facetas de otro y además que lo pongo, o sea, yo me considero un Fénix, pero a su vez me gusta ser el que tenga, por ejemplo, como había un anime que tenía el puño más fuerte, ¿no? O sea, pues mola. Y entonces, pues, hasta ahí eres a esas virtudes, ¿no? También defectos, por supuesto. Y está bonito. No sé si he contestado tu pregunta, Paz. Gracias, Jaime. Y me gustaría aprovecharme del momento y hacerte otra pregunta, porque, y te quiero pedir permiso también para hacer mi interpretación, pero en la medida que te iba escuchando, de alguna manera observaba que en tu vida has tomado decisiones muy drásticas, como que has dejado algo y has empezado algo nuevo. Entonces, me gustaría que me contaras qué te pasa en esos momentos de decisión. Que en donde cierras posibilidad completamente y abres otra. Pues sí, es verdad. Son drásticas las decisiones, muchas, muchas de ellas. Pero muchas. Y debe de ser, no sé si se nace o se hace, pero cuando eres de todo o nada, casi que lo haces con mucha facilidad. Incluso esa facilidad a veces se torna como un defecto. Porque hay veces que dices, voy a poner el caso de un curso. Bueno, me pasó con Escuela de Redes, de querer dejarlo todo y tú lo tienes en tu cabeza muy bien estructurado, pero cuando hay un pero es cuando está el problema, ¿no? Entonces, hay veces que juega a tu favor y otras que juegan en contra, la facilidad del todo o nada, ¿no? Si te arrepientes a tiempo, bravo, pero si te arrepientes a destiempo, mal asunto. Así que eso del todo o nada hay que tener escala de grises. Yo también la busco. No soy de grises, pero no sé si también he contestado tu pregunta. No sé cómo. No, gracias Jaime, en serio. Gracias por la honestidad también y por la apertura. Gracias, Paz. Hola ¿Alguien Jaime. más? ¿Alguien más? Yo, Gio. Nada, yo quiero agradecerte un montón. Ha sido muy bonito poder conocer un poco más de ti hoy. Sí, yo quería justo eso destacar, ¿no? Destacar esa valentía para tomar esas grandes decisiones, así que te han llevado a vivir mil y una aventuras. Creo que a veces nos hace falta a todos un poco más de esa valentía de tomar la decisión y seguirla, ¿no? Y de ir por allá. A veces nos quedamos en la zona de confort y eso no nos permite vivir tantas aventuras y es súper interesante todo lo que he conocido hoy de ti, de la biología, del ajedrez, del fútbol. Son como muchos aspectos. Es muy lindo como cuando nos damos la oportunidad podemos vivir muchas vidas también, ¿no? Y eso es un gran ejemplo de ti y también de esa adaptabilidad que tú mismo mencionabas. Así que yo solo quería agradecerte un montón. Ha sido muy lindo conocerte un poco más, amigo. Un abrazo. Un abrazo, Gio. Gracias. Gracias por tus palabras. Ana Lucy. Ah, bueno, Jaime, gracias por tu participación también y por todo lo que nos has compartido. Hay algunas personas que estamos, perdón, que me quedé sin voz, interesadas en saber dónde conseguir tus lecturas. Esa es una pregunta que se plantea mucho en el chat. Así que tu libro y por ahí que dejes el comercial completo para que podamos ir corriendo a conocerte a través de lo que escribes. Esa es una. Y la otra, a ver si lo puedo decir bien, y es esta, admiro y reconozco esta capacidad que has tenido y esta posibilidad de externalizar al ente y poder saber convivir con él en todos los momentos de tu vida. Eso me parece grandioso y te abrazo por ello. Gracias, Ana Lucy. Gracias, Ana Lucy. Y sí,
compartiré a ver si suben las ventas. Pero sobre todo, sí, hay muchas aventuras. Hay aventuras que están escritas ahí. Aventuras de escapadas a Igualada. Están escritas. Excelente. Jaime, se me ocurren dos regalos para ti. Uno, la película de Mentes Brillantes, que es el título que se ha traducido, no sé si la habrás visto, es la historia de Nash. ¿Puede Nash? Ser. Sí. Sí, y es muy interesante, principalmente la escena final, que a mí me hace muchísimo sentido de manera transversal a todas las personas del planeta Tierra. Y otro es un poema. Te quiero regalar este poema porque habiéndote conocido en las conversaciones que hemos tenido en este trayecto también de la construcción de tu presentación, me habla de ti. Es de Vicente Huidobro, de un libro Altazor que él escribió, que es muy conocido, y dice así: cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se pueda caer, cae sin vértigo, a través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las almas, de todos los anhelos y todos los naufragios. Cae y quema al pasar los astros y los mares, quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan. Quema el viento con tu voz, el viento que se enreda en tu voz. Y la noche que tiene frío en su gruta de huesos. Cae en la infancia, cae en vejez, cae en lágrimas, cae en risas, cae en música sobre el universo. Cae en tu cabeza a tus pies, cae de tus pies a tu cabeza, cae del mar a la fuente, cae al último abismo de silencio. Como el barco que se hunde apagando sus luces. Muy bonito. Esto tiene que ver con el abandonarse. Y eso me evoca tu historia, abandonarse en ti mismo, en lo que tú eres, en vivirlo honestamente, o vivirlo... Con todas sus fortalezas y debilidades. También Santa Teresa de Jesús hablaba del desasirse, en este abandonarse. Entonces eso es para ti. Y con esto vamos terminando el tiempo que tenemos de estar al aire. Entonces te abrazo, amigo mío, y quedamos.